Aunque no fue aprobada en la ONU la resolución que condena el ataque con armas químicas en Siria, la Casa Blanca considera que la votación fue una victoria. Creo que es muy significativa la abstención de China en particular. Sigue demostrando cómo Rusia está aislada en este asunto específicamente. Las declaraciones se dieron luego de que el presidente sirio, Bashar al-Assad, hiciera comentarios sobre el tema en exclusiva a la agencia AFP. Definitivamente y en 100% para nosotros es una falsedad. Y hay muchos indicios, y usted no tiene pruebas, porque nadie tiene información concreta o evidencia, pero hay algunos indicios. Supongamos que tenemos el arsenal y que tenemos voluntad de usarlo. ¿Por qué no lo usamos cuando estábamos en retirada y los terroristas estaban avanzando? A pesar del apoyo que Al-Assad ha recibido de Rusia, eventualmente se conocerá la verdad, afirma el canciller británico Boris Johnson. La más importante revelación es que en efecto se usó sarin o una sustancia similar lo que casi sin duda apunta a que el régimen fue responsable. Por ende, lo que comienza con la oficina para la prevención de armas químicas es una línea de investigación para saber quién lo hizo. Y mientras ello sucede, la postura de Estados Unidos debe inclinarse a la diplomacia para mitigar la crisis humanitaria y resolver el conflicto en Siria, dijo vía Skype el investigador del Instituto Cato, John Glaser. Si podemos usar nuestro poder y ejercer influencia para ese fin, debemos hacerlo. Pero no hay soluciones militares para el conflicto en Siria. Y sobre las relaciones con Rusia, acentó, es probable que vaya a empeorar a partir de ahora. A pesar de la controversia sobre el gobierno de Trump y conexiones de campaña con Rusia, y pienso que eso es muy negativo y malo y lo critico mucho, si se saca eso de la ecuación, yo estaba a favor de mejorar las relaciones con Rusia. Y al menos públicamente Rusia ya propuso restaurar los contactos bilaterales por diversas vías. Verónica Valderas Iglesias, voz de América Washington.